Bien, Fíjate, ahora justo sí me vamos dando pregunto. el inicio a la siguiente entrevista de la tarde. Es un caballero que me va a acompañar. Él es Juan Carlos Camacho, de Diva Beauty Integral. ¿Cómo está, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, Hola. bien, gracias por la invitación. Sí, somos de Diva Beauty Integral, especialistas en medicina estética, todo lo que son tratamientos corporales, médicos, estéticos y tratamientos faciales. Muy bien, Juan Ahorita Carlos, es... cuéntame cómo inicia esta aventura de Diva. Mira, Diva, te comento que ya tiene muchos años. Empezamos con un concepto de peluquería y uñas, y conforme fue pasando el tiempo me vi dando cuenta a través de mis estudios, de mercado, de todos los conceptos que tengo de negocios, amplié el concepto a lo que es medicina estética, tratamientos corporales y tratamientos faciales. Más allá de ver el tema de la belleza estética, también vemos lo que es medicina. Entonces, nos dedicamos ahora, ya tenemos como más de 10 años en el mercado y hace 2 años estamos como el centro médico Diva, ¿no? Diva, Diva Estética. Entonces, y ya tenemos como 10 años, especialistas en medicina estética, cosmiatras, doctores, especialistas en lo que es tratamientos faciales y corporales, ¿no? Estamos Entonces en la ya avenida Antunes de no solamente Mayolo. se dedicaba. Sí, te escucho, Juan Carlos, se escuché entrecortado. Sí, te comentaba, estamos en la avenida Antunes de Mayolo, 1553, en Los Olivos. Somos un centro muy especializado, nos caracterizamos más por la integridad hacia nuestros pacientes. Tratamos de enfocar más el tratamiento y el servicio de vocación que tenemos con nuestros especialistas. Una de ellas es Diana, ¿no? Entonces, en la cual nosotros no nos hemos caracterizado por un influencer, ¿no? No nos caracterizamos por eso. Tomamos el camino más difícil, que es abarcar un mercado en el cual, por nuestro servicio y nuestra calidad con la cual ofrecemos aquí en Diva Centro Médico Estético, los tratamos con mucho cariño y mucho amor. Eso es lo que nos ha dejado marcados en el mercado, ¿no? En un mercado duro por la competencia, por los influencers, ¿no? Nosotros hemos trabajado muchos años en lo que es los tratamientos personalizados a cada paciente. Perfecto. Me estabas diciendo que ustedes iniciaron como un salón de belleza. ¿Lo sigues manteniendo esto o esto ya no es parte de Diva? Sí, es un complemento, pero ahora más nos dedicamos a lo que son tratamientos médicos estéticos, tratamientos faciales y tratamientos corporales. La cosmetología, por así decirlo, también lo llevamos, pero es un complemento. Nuestros pacientes pueden venir a hacerse los tratamientos médicos, faciales y corporales, y también pueden salir de acá bellas, divas, como son todas las mujeres acá en nuestro centro médico estético. Así las tratamos, como deben de ser, como unas divas. Cuéntame, ¿cuáles son los servicios más comunes, los que más te piden? Los tratamientos que más son más populares en el centro son los de rinomodelación, ¿no? Los tratamientos de toxina butolínica, ¿no? Los de surcos nasogenianos, ¿no? Los aumentos de labios y los tratamientos corporales, de todas maneras, y por la tendencia que ya se viene el verano, de todas maneras, las personas deciden cuidarse. Y esto cada vez es una tendencia más afluyente porque las personas deciden cuidarse por su salud, más que por estética, ¿no? Este es un tratamiento que acá incentivamos mucho la nutrición, de comer bien y de que se alimenten bien, hagan deporte, es un complemento lo que les ofrecemos acá. Dime, ¿estos son tratamientos no invasivos? Sí, son tratamientos no invasivos. Y aparte, perfecto, lo llevamos con una rigurosidad en nutrición y alimentación, como lo repito, y el ejercicio físico que es primordial para mantener un resultado óptimo en los tratamientos, ¿no? Y acompañar los tratamientos médicos que realizamos, ¿no? No solamente es el tratamiento, sino es la calidad de vida
que tratamos de mejorar en este centro médico estético Diva. Cuéntame ahora de tus protocolos de bioseguridad. Esto es muy importante, aunque sabemos también que en lo que es temas médicos, entre comillas, ¿no? Siempre ha habido un protocolo exigente, ¿no? Cuéntame si tienes algo Sí, más sí. adicional de lo que comúnmente uno, bueno, en este tipo de centros conlleva. Sí, mantenemos los protocolos de seguridad, los que desde temperatura, la limpieza de las manos, todo el personal está cubierto de pies a cabeza con trajes, ¿no? Y los ambientes es para una persona nada más, programamos por citas separadas a una persona y nos damos un tiempo para limpiar cada área después de cada tratamiento. Esos son los protocolos que lo hacemos diariamente, ya se nos hace una costumbre, mantener la limpieza y el higiene. Todo lo hacemos para el bien de nuestro paciente y para nuestro bien en todo caso, ¿no? Entonces tratamos de mantener la seguridad y mantener todos los estándares de bioseguridad que se están dando y tratar de hacer algo más, de todas maneras, ¿no? ¿Y cuáles son los productos que están ustedes utilizando? Nosotros utilizamos productos de alta gama en lo que son tratamientos médicos. Yo tengo mi especialista, Diana, acá te Hola, la presento. ¿cómo estás? Hola, ella es ¿qué mi tal? especialista. ¿Cómo estás, Diana? ¿Perdón? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Yulisa? ¿Cómo Yulisa, estás, Diana? ¿Verdad? Diana, ¿cómo estás, ¿qué es Yulisa? Lo que tú realizas en Divas? Bien, justamente acabo de ver la entrevista un poquito porque estaba haciendo un procedimiento, pero creo que estabas preguntando acerca de los tratamientos que bien puedo responderte por ellos. Cuéntame, pregúntame, yo estoy dispuesta a poder darte todas las respuestas que tú quisieras. Perfecto, Diana. ¿Cuáles son los tratamientos más comunes y cuáles son los productos que ustedes están utilizando? Ya, te comento un poquito. Mira, nosotros aquí en Centro Médico Estético Diva nos encargamos de realizar con productos de alta gama, son los mejores productos en sí de alta calidad. ¿Por qué? Porque nos encanta dar muy buenos resultados a nuestros pacientes. En esta oportunidad estamos trabajando con unas marcas de altas gamas en ácidos hialurónicos, en toxinas botulínicas, como por ejemplo Dysport, como por ejemplo Teocial, por ejemplo Yalucense, ¿no? Son productos en realidad que en el mercado a nivel internacional son muy conocidos y definitivamente que las personas que realmente buscan calidad y mejor en sus servicios van a buscar productos reconocidos internacionalmente, ¿no? Que yo realmente lo recomiendo porque particularmente yo también me hago estos tratamientos, a mí me encanta la medicina estética y me lo realizo muchas oportunidades, a veces lanzamos muchos videos para mostrarle al paciente cómo se hacen estos procedimientos que no tienen ningún tipo de intervención quirúrgica, sino más bien son procedimientos rápidos, de una manera segura y, bueno, muy ambulatorios, porque ni bien vienen, se hacen el tratamiento y tienen resultados de inmediato, ¿no? Que es lo más bonito. ¿Y cuánto más o menos dura el tratamiento? Mínimo está durando entre 15 minutos a 20 minutos, como por ejemplo, te explico de una rinomodelación, algo así muy fácil. La rinomodelación es un tratamiento de un perfilado de la nariz, que normalmente lo hacemos con ácido hialurónico. Es el tratamiento más seguro, es una metodología que se trabaja con una agujita muy chiquitita, se coloca anestesia para que el paciente no sienta incomodidad, se coloca un poco de hialurónico en las zonas donde vamos a trabajar de repente las jibas o las puntitas para elevarlas un poquito, y de pronto vas a ver el resultado inmediatamente en 10 minutos, ¿sí? Ahora, esos tratamientos en realidad se diferencia mucho de una cirugía porque, como sabrás, la cirugía es bastante riesgosa, que lógicamente mucha gente no quiere pasar por estos tratamientos, ¿no? Tiene mucho miedo al riesgo, a que no quede bien la nariz, de repente el reposo, que es de un mes, mientras que los tratamientos de medicina estética que ofrecemos aquí en Diva son la alternativa más bonita que puede existir en medicina estética, porque lo haces en 10 minutos y en 10 minutos te vas con el perfil deseado de toda la vida, pues, ¿no? ¿Y qué? ¿Y tiene que ser algún tipo de, no sé cómo llamarlo, bueno, algún tipo de nariz? Por ejemplo, hay personas que tienen, pues, la nariz muy, muy caída, ¿no? Que le pueden decir este tipo de nariz del oro, que le llaman así, ¿no? ¿Este tipo de nariz claro también que sí. puede pasar por este tipo de tratamientos y se puede ver un cambio? Así es, así es. Aunque no lo creas y aunque parezca difícil de repente de creer,
Sí, hay un cambio bastante notorio y los resultados son bastante óptimos. Realmente el paciente queda muy contento. Y te cuento de que, ¿dónde vas a poder darte cuenta que el paciente queda muy contento? En las referencias y en las recomendaciones que hay en nuestra página del Facebook, ¿no? En el Facebook tú podrás leer y en las recomendaciones vas a ver que mucha gente nos escribe y agradece por los resultados que tiene con respecto a los tratamientos de medicina estética. En realidad, el tema de la nariz es un boom ahora, hoy en día, porque muchas personas ahora se están dedicando a cuidarse, a verse más bonitas, a mejorar y a resaltar su belleza, que como tú sabrás, todas somos bonitas, pero a veces no tenemos tiempo de embellecernos tanto, ¿no? A veces nos ocupamos de otras cosas, de repente un gasto para la casa, qué sé yo, pero bueno, ahora la gente se está dando el tiempo de poder cuidarse mucho más porque ahora en pandemia estamos encerraditos y ya tenemos tiempo de poder hacernos estos tratamientos, ¿no? Claro, es verdad, ¿no? Siempre es bueno darse por ahí un retoque cuando uno está disconforme con algo, ¿no? Ahora que se puede, y si yo me siento disconforme, no sé, por mi nariz, mis orejas, y si quiero arreglarme, pues ¿por qué no hacerlo, no? Claro que sí. Por ejemplo, te presento un caso particular que es el mío. Por ejemplo, mi nariz normalmente tiene el problema de la punta hacia abajo, pero bueno, yo me coloco hialurónico y me lo coloco de una manera sutil para que mi perfil quede pues bastante respingadito, porque a mí me gusta así, porque esa es mi personalidad, de hecho, ¿no? Pero hay pacientes que de repente te dicen, no, no quiero tan respingado, quiero más bajito. Entonces, eso se puede hacer en una rinomodelación con ácido hialurónico, mientras que en una cirugía estás totalmente dormida, estás echada y no puedes hablar, particularmente solamente el médico lo hace a su criterio y a su forma, ¿no? Y ya el paciente no lo puede ver, mientras que aquí el proceso tú lo puedes ver con un espejito y si quieres levantarte un poquito más la punta, te lo levantamos, y si quieres un poquito más derechito lo ponemos, etc., ¿no? Y eso es lo más bonito. Claro, esa es la diferencia que de una operación al tratamiento que ustedes brindan, porque claro, una operación, pues tú solamente eres así, yo quiero la nariz así, me duermo, me despierto con una nariz nueva, ¿no? Y ya, pues si quedó mal, pues ya no hay manera de repararlo, ¿no? Pero en el caso de ustedes, como tú dices, uno puede ir mirando, ¿no? Uno puede ir mirando cómo va quedando tu nariz y cómo vas queriendo quizás que vaya quedando también, ¿no? Sí, eso es lo más bonito, eso es lo más bonito en realidad. Y no solo eso, no solo la nariz, ¿no? Nosotros hacemos el tratamiento de las arruguitas, de las patitas de gallo, de la frente, del entrecejo, ¿no? Trabajamos el tema del surco, ¿no? A veces este surco, por ejemplo, a Juan Carlos le hemos rellenado el surco que lo tenía bastante profundo. Él cuando sonreía se le veía pues una profundidad increíble ahí y tanto lo hemos estado aquí molestando, aparte que él también... Él ve los servicios que él da, entonces él también dice, ¿por qué no consumir lo mío, no? Entonces, por ende, él pues decidió rellenarse los surcos, le rellenamos la parte de aquí y de aquí, y bueno, eso también dura 2 hasta 5 minutos, creo. El tratamiento es súper rápido cuando hay experiencia en lo que se realiza y cuando hay profesionalismo, de todas maneras, ¿no? Como te comentó él, acá trabajamos cosmiatras, esteticistas, trabajamos médicos, y cada uno en su área, definitivamente, pues. Y dígame, ¿hay cualquier tipo de persona puede hacerse este tipo de tratamiento? Sí, cualquier tipo de persona sí puede hacerse ese tratamiento, igual es previa evaluación médica, siempre es importante la evaluación porque hay que saber si alguna persona tiene algún tipo de enfermedad en el momento que se está queriendo hacer pues el tratamiento, como por ejemplo una diabetes, ¿no? Entonces hay que hacerle ciertas preguntas al paciente y de acuerdo a ello, el resto lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer sin ni un problema, ¿no? Una persona que sufre de la piel, por ejemplo, una persona que sufre de vitíligo, ¿también podría hacerse este tipo de tratamientos? Así es, porque no hay ningún problema en que, por ejemplo, la piel tenga algún tipo de infección. Por ejemplo, hablamos de una rosácea, hablamos de un vitiligo, hablamos de manchas con melasma, no tiene nada que ver ese tipo de enfermedad con el hecho de que yo te esté colocando el ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque te comento que el ácido hialurónico es una sustancia totalmente biocompatible con tu cuerpo. Quiere decir de que si tú esta sustancia te la colocas, no va a tener ni un efecto de contraindicación. Y eso sí vale la pena decírtelo, que mucha gente a veces busca el hecho de abaratar costos, de que me cobre más baratito, de que me cueste más cómodo. Entonces, el punto está ahí, ¿no? Cuando tú comienzas a buscar cosas baratas, cosas de precios módicos, lamentablemente en tu rostro yo considero que no deberían abaratar
Invito a los pacientes de que siempre investiguen, ¿no? Y que lo que idealmente deben colocarse siempre en el rostro sea ácido hialurónico y ninguna otra sustancia contraproducente con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo puede ser, por ejemplo, el biopolímero, puede ser la silicona, el metacrilato, etc. Ciertas sustancias que realmente no están confirmadas ni están aprobadas por la certificación internacional AMAT. Entonces, lógicamente, el paciente a veces pide barato. Y acá en Diva le decimos que, bueno, pues no podemos darle nada barato, porque lo barato al final son sustancias que no pueden ayudar a tu rostro, ¿no? Más bien te podrían dar un efecto contraindicación con tu cuerpo, ¿no? Lo ideal es hacerte algo bonito y que quedes, pues, contenta con lo que te estás haciendo y no tenga ningún tipo de efecto secundario. Mientras que el ácido hialurónico con el cual nosotros trabajamos es totalmente correcto con nuestro cuerpo, es compatible y los resultados son súper buenos. ¿Y este tratamiento solamente se hace en una sesión o en cuántas sesiones se tendría que hacer? Te cuento de que solamente se hace en una sesión y se hace solo en 10 minutos. ¿Qué te parece esa respuesta? Imagínate. ¿Y que cuánto tú dura? Si ¿y cuánto dura? La naricita, me dicen por acá. Te dura más o menos entre 9 meses hasta un año o un año y medio. ¿De qué va a depender de que te dure hasta un poco más de tiempo? Va a depender del ácido hialurónico, de la densidad que tú compres, ¿no? Acá ofrecemos dos tipos de densidades porque le damos alternativa al paciente. Hay algunos pacientes que no quieren pincharse después de un año y medio o de 18 meses, entonces después de 18 meses le damos un ácido hialurónico más denso. Mientras que otros pacientes, también por la posibilidad económica, les podemos dar un poco más económico y el ácido hialurónico es menos denso, quiere decir que tu duración va a ser de 9 meses como mínimo, ¿no? Eso es lo ideal. Pero te dura una buena cantidad de tiempo, ¿no? Realmente vale la pena hacerte ese tratamiento porque que quedes bonita y que te guste verte en tus fotos, el perfil. Tú sabes que ahora todo el mundo es foto, ¿no? Todo el mundo es foto, foto por aquí, Instagram, Facebook, etc. ¿A quién no nos gusta ver bien el perfil? A todos. Claro. Entonces, luego de 10 meses o un año, que es lo que dura, bueno, tu nariz o lo que te hayas hecho, vuelve a la normalidad. Así es, tú misma lo has dicho. Después de esos 9 mesecitos, poquito a poquito se va reabsorbiendo el producto y de ahí vuelve a la normalidad, ¿no? Y prontamente, si te encantó tu experiencia con el ácido hialurónico, te lo vuelves a hacer, ¿no? Te vuelves a realizar el tratamiento sin ningún problema. Puedes repetirlo muchísimas veces más en una forma futura, ¿no? Ok. Me preguntan acá si es doloroso. No, se trabaja en realidad con anestesia para que el paciente no sienta ningún tipo de incomodidad. Y realmente con la anestesia es suficiente porque se coloca una anestesia en crema en toda la zona donde vamos a trabajar, por ejemplo en este caso la nariz, o si fuera el pómulo, o si fuera el surco, se pone anestesia y a los pacientes que son muy sensibles se les coloca esta anestesia para que no sientan incomodidad. Y bueno, es lo único que le vamos a decir, ¿no? Para que no puedan sentir miedo, porque a veces hay algunos pacientitos que son miedosos, temerosos a las agujas, entonces a ellos son los que les colocamos anestesia. Mientras que hay otros más valientes que te dicen, no me duele, no pasa nada. Ah, ok. Me dicen también si están haciendo reducción desde abdomen, sí, de abdomen, de caderas, acá me están preguntando. Sí, claro que sí. Aquí te comento que están estamos acá algunos de parte del equipo, justo están aquí dándose un descansito. Ellas son las que se dedican a hacer todo lo que es los tratamientos de reducción de medidas, reducción de caderas, reducción de todo lo que fuese, no sé, pues quiero reducir mis bracitos, quiero reducir de repente mis cartucheras, quiero reducir de repente mi celulitis o mi pancita o mi cintura, la pandemia me volvió más subidita de peso, entonces sí, aquí realizamos todos esos tipos de tratamientos corporales, justamente lo ideal es que hay que venir a evaluarse, es importante la evaluación, porque no te podemos dar un diagnóstico por un teléfono, porque a veces es un poquito complicado saber cuál es la cantidad de grasa que tienes en el cuerpo y qué tan combinada, o sea, tu grasa, si tu grasa es muy dura, si tienes celulitis, si está combinado con estrías, entonces te damos toda la alternativa para que tú puedas realizarte este tratamiento, ¿no? Y realmente las alternativas son varias las que ofrecemos aquí porque tenemos que también ayudar a todos los pacientes, ¿no? Porque todos tienen el derecho de hacerse ese tratamiento, no solamente queremos abarcar a un solo segmento, como dicen, ¿no? Sino que queremos apoyar a todas las personas que realmente están con el gozo de querer trabajar, juntar su dinero y hacerse su tratamiento, de hecho que sí. ¿Y los tratamientos corporales, cuántas sesiones se realizan?
Las sesiones van a depender del caso de cada paciente. Por ejemplo, puedes trabajar desde 9 sesiones hasta 18 sesiones. Hay algunos tratamientos que solamente necesitas 3 a 4 sesiones. El tratamiento que sea indicado para cada paciente es dependiendo del tipo de grasa, el tipo de adiposidad y la cantidad de celulitis que pueda presentar en su cuerpo, ¿no? Y lo que está buscando también el paciente, porque hay algunos pacientes que ya tienen mucha flacidez y algunos que tienen ya demasiada flacidez, ya se les da otra alternativa, ¿no? Ya no es necesariamente un tratamiento de reducción, sino ya es otro tipo de tratamiento, ¿no? Que igual se les dice al paciente porque lo ideal no es engañarlos y no tener una expectativa falsa, ¿no? De un tratamiento, sino más bien algo que realmente sí va a solucionar su problema, ¿no? Y nos identificamos realmente aquí en Diva por eso, ¿no? Porque nosotros no intentamos engañar ni estafar al paciente, sino queremos que el paciente realmente se vaya con lo que realmente quiere, ¿no? Lo que está buscando. Si no lo va a encontrar, se lo tenemos que decir con mucha pena, pero se le dice, ¿no? Se le dice. Claro, claro, eso está bien, ¿no? Hay que estar sinceros con los pacientes, porque claro, a veces uno se crea muchas expectativas y a la hora que no, cuando te miras y ves que no cumplió esas expectativas, al final el que termina quedando mal es la empresa, ¿no? Porque me prometiste algo que no me diste, ¿no? Así es, justamente es por ello que nosotros tenemos recomendaciones, pues no, Diva Centro Médico Estético en realidad crece por ello, ¿no? Ha crecido en poco tiempo por ello, por el tema de las recomendaciones, porque han visto que los resultados son bastante buenos y de acuerdo a lo que se le ha propuesto a cada paciente, ¿no? Y eso es muy importante porque la honestidad y la lealtad va de la mano con el crecimiento, creo yo, ¿no? Porque no vale que tú de repente estés pagando una publicidad o estés pagando a un influencer que venga a tu centro para que, bueno, tú le hagas la sensación de que, uy, el glúteo le estoy haciendo y mira cómo él se hace y le crece. A veces es un poquito, a veces crean muchas expectativas falsas y el paciente te dice, yo quiero quedar como tal artista, ¿no? Que creo que a veces no es lo ideal, ¿no? Hay que decirle la verdad al paciente para que pueda tener una expectativa real y pues se vaya contento, ¿no? Se vaya contento. Claro. ¿Cómo es el tema de las citas? ¿Se saca con anticipación? ¿Puedo ir simplemente al centro? ¿Cómo es ese tema? Sí, lo ideal es que tengas unas llamadas a nuestro Centro Médico Estético Diva. No sé si, creo que les enviaron los teléfonos. Puedes hacernos una llamada, nos puedes escribir por vía WhatsApp, nos puedes escribir por el Facebook. Y lo ideal es que sí tengas una cita programada para que puedas pasar por una evaluación previa. Es ideal, ¿no? Es indispensable esta evaluación porque no todos los pacientes son iguales, no lo que se hizo la amiga te puedes hacer tú, porque no lo mismo que el problema que tiene ella lo podemos solucionar de la misma manera, porque cada ser humano es un mundo. Entonces a cada uno hay que darle un diagnóstico diferente. Por ello es importante sacar una cita. Perfecto. Muy bien, ha sido un gusto tenerlos con nosotros. Denos sus redes sociales para que se puedan contactar con ustedes. Claro que sí, Elisa, te vamos a dar, te las paso ahora, creo que eso lo puedes encontrar en Instagram como @divaspalima y nos puedes encontrar en el Facebook como Diva Centro Médico Estético. Perfecto. Somos el igual loguito, todo va apareciendo naranja, en pantalla. O el loguito es más o menos así, como lo ves ahí, es fucsia, de ese color, perfecto. Para que lo puedan identificar. Así es, Yulita. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Diana, Juan Carlos, un gusto. Muchísimas gracias a ti, Yulisa, que te vaya muy bien. Gracias por la invitación, que tengas un bonito día y, bueno, felicidades para todos. Y, bueno, que sigan viniendo los pacientes. Así que los invitamos aquí a Diva Centro Médico Estético. Un besote. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego, chicos. Bien, ahí estábamos con la empresa Diva Beauty Integrada, así como suena, Diva, como chica, Beauty, así como lo pronunció con Y al final, Integral. Ah, así lo vas a buscar en redes sociales como Diva Centro Médico Estético. Así lo ubicas en Facebook y en Instagram, @DivaMedicinaEstética. Y no se olvide, si quieres tú verte bella, pues simplemente busca los arreglos que necesites, ¿no? Si una persona está disconforme con algo de su cuerpo y quiere tener una mejora, pues
simplemente háganlo, ¿no? No es necesario pedir la aprobación de otras personas. Si tú no te sientes bien, te quieres sentir mejor y crees que con eso se va a solucionar, pues simplemente hazlo. Pero tampoco no lleguemos a la exageración, ¿ah? Así que ya sabes, esas son las redes sociales y puedes ubicarlo a los números que justo están apareciendo en pantalla. Son tres números, por eso te voy a dar uno de ellos, es el 986-819-7 26. Ahora sí, me voy a una pausa y vuelvo con la siguiente entrevista de esta tarde.